Como siempre suelen decir, ¿no? Lo bueno viene en frasco pequeño. Somos pocos, pero bienvenidos. Muchas circunstancias se dan novedad en sus fiestas, muchos actos, muchos taurinos, como sabe el presidente de la plaza, están también ocupados en las tareas de los toros de mañana. O sea que, pero bueno, pues este año se celebra, como todos ya saben, el 26 edición del pregón taurino de la Feria de Úbeda. Hemos contado con el maestro Ángel del Arco por dos razones fundamentales. Ya llevamos tiempo detrás y le llegó el momento porque, en primer lugar, son 25 años de la alternativa de Juan Antonio Millán, carnicerito de Úbeda, y a la vez, pues también es un año que en el cual queremos también acordarnos de que su padre, don Ángel del Arco, pues era y es, porque las personas que no olvidamos siempre están presentes con nosotros, era socio de honor de la peña. Entonces, yo creo que Ángel tiene poca presentación. Periodista, taurino, buen aficionado de una tierra donde, de su progenitor, más bien donde gustan del toro de verdad. Una feria, precisamente este año, donde ha estado sonando mucho la corrida celebrada en su feria. Y bueno, desde muy pequeño pues está unido a la ciudad de Úbeda, ¿no? Acompañado de su padre en todos los actos que ha habido. Y poco más, porque de la vida de Ángel del Arco todo el mundo sabe su trayectoria y la pluma tan exquisita que tiene. Así que yo no quiero extenderme más. El protagonista esta noche es Ángel. Agradecemos también, por supuesto, la presencia de representantes del ayuntamiento, tanto en la mesa como en el público. Y como siempre digo, Ángel, el toro lo recojo una mano, me lo llevo hasta el burladero de cuadrillas y ahí te lo dejo para que tú comiences la faena, que seguramente será una faena de éxito. Pues, gracias a todos. Bueno, buenas noches. Pero, buenas noches. Bueno, José, muchas gracias por tus palabras. La verdad es que me abruma un poco eso de maestro, ¿no? Casi preferiría que no utilizara esa palabra. Me parece un poco excesiva para mí. La verdad es que durante estos días, bueno, yo diría que prácticamente desde que me llamó aquí el amigo José y me dijo de dar el pregón de la Feria Taurina de Úbeda, pues he empezado a entender lo que puede sentir un torero cuando va a hacer el paseillo, ¿no? Porque yo tengo ahora mismo un pellizco en el estómago realmente importante, ¿no? Porque sinceramente les digo que tenía muchas ideas, que me sentaba frente al ordenador para esbozar algo de lo que se me pasaba por la cabeza, de lo que podía ser este pregón taurino que me llenaba de responsabilidad, también es un orgullo, lógicamente, y la verdad es que no me gustaba nada, ¿no? Escribía quizá una página, cuatro líneas y bueno, rápidamente lo borraba, ¿no? Y al final decidí, acordándome del que sí ha sido mi maestro, que bueno, es mi padre, que él siempre, cuando hablaba, y precisamente en esta sala, él ha presentado muchos actos, nunca llevaba un papel, jamás. Yo no lo he visto nunca escribir un papel, y una vez que lo hizo, dije, algo malo está pasando ya en él cuando está preparando algo. Y entonces, como yo digo, me voy a hacer un Ángel del Arco Navarrete, y voy a hablar desde el corazón. Porque para mí Úbeda es una ciudad
que bueno, ha estado marcada siempre en mi vida. Entre otras cosas, porque desde que nací era paso obligado cuando, junto a mis padres, a mi hermano, que hoy está presente aquí mi hermana, que me ha hecho mucha ilusión que viniera, pues íbamos camino de Villacarrillo, el pueblo natal de mi padre. Lógicamente, ahora ya hay autovías y las ciudades se quedan aparte, pero antes que teníamos que pasar por aquí, y me acuerdo que desde que entramos por la ciudad de Úbeda, y a mí siempre me ha impresionado ver el Hospital de Santiago, este Hospital de Santiago, fíjate, y ahora tengo la oportunidad aquí de hablarle a todos ustedes y hacer este pregón. A mí siempre me ha impresionado este edificio, la Plaza de Toros que se quedaba a la derecha. Pasamos por la Plaza del Reloj y ahí siempre mi padre hacía una parada y mi amigo López me ha dado un pequeño dato, porque mi padre siempre se paraba para comprar unos dulces en la confitería López, si no me equivoco, ¿no? Que eran los mejores que había aquí y que él los llevaba con toda la ilusión allá a Villacarrillo para la familia, ¿no? Fíjate, es el primer recuerdo que yo tengo de Úbeda. Luego son infinidad, ¿no? Primero acompañando a mi padre, cuando yo, bueno, pues era prácticamente un niño, ¿cuántos años? 8, 9, 10 años, pues ahí empecé yo a venir y acompañar a mi padre, pues prácticamente a todas las corridas que había en la provincia y, por supuesto, a Úbeda. Pero no solamente los festejos taurinos, también las charlas, las tertulias, coloquios, presentaciones de libros, bueno, cualquier tipo de acto, no tenía que ser solamente taurino, ¿no? Porque además mi padre era curioso, mi padre no le gustaba que lo tacharan simplemente de crítico taurino, porque él no hizo la crítica nunca como algo profesional, lo hacía más como afición, y él tuvo la oportunidad de hablar para los medios de comunicación en los que él estaba, ¿no? Total, que yo aquí en Úbeda he venido infinidad de veces, ¿no? Y en su Plaza de Toros, en ese coso de San Nicasio, que es una auténtica joya, del cual le doy la enhorabuena también al Ayuntamiento, ¿no? Por la labor que estáis haciendo, ¿no? De mejora del coso, un coso más que centenario, tiene más que un siglo. Curiosamente lo inauguró Lagartijo, uno de los califas del toreo. Fíjate, ahora casualidades de la vida, yo resido habitualmente en Córdoba, ¿no? Hay que ver, ¿no?, cómo coinciden muchas veces. Bueno, pues en ese coso de San Nicasio yo empecé a ver toros, oye, fíjate, desde el año, desde la década de los 80, ya del siglo pasado, ¿no?, del siglo XX. He visto toros prácticamente desde todos los lugares de la plaza. Empecé en los tendidos de sol, luego ya pasaba por la sombra, terminé en el callejón y ahora otra vez estoy en el tendido haciendo crítica, ¿no? Bueno, de niño me acuerdo de situaciones, de anécdotas. Me acuerdo del Gafas, que estaba allí en la puerta en la meseta de Toriles. Y yo me acuerdo de haber vivido varios acontecimientos, ¿no?, entre comillas lo de acontecimientos, en los corrales de este coso taurino. Me acuerdo que una vez devolvieron un toro en una corrida de la feria y la Guardia Civil, al terminar el festejo, tuvo que acabar con él. Y escuché, estaba yo allí en los corrales, escondidillo, y escuché el disparo y cómo rebotó la bala en la piedra del coso taurino. Fue algo que no se me olvidó nunca, ¿no? Igualmente, en una mañana, en el enchiqueramiento, un toro de Pablo Romero metió los pitones en abajo y tiró de la puerta hacia arriba, que nos la subió prácticamente a donde estaba la gente. Bueno, aquello fue impactante, ¿no? Sobre todo para el niño, ¿no?, que acude a los toros en la inocencia, ¿no? Posteriormente, lógicamente, y ya haciendo mis pinitos en la crítica, como digo, siempre con mi padre, haciendo colaboraciones. Me acuerdo que en su programa Sol y Sombra, yo la verdad es que intentaba siempre escabullirme, ¿no? Intentaba no tener que participar, porque si algo me caracteriza es la profunda timidez que yo tengo. Yo soy una persona muy, muy tímida, muy metida para adentro, y claro, mi padre cuando me decía, venga, vamos a ir a una colaboración en el programa, la verdad es que casi que me sentía obligado, ¿no? Pero bueno, ahora lo recuerdo con mucha satisfacción. Fijaros, también el último programa que mi padre hizo del Sol y Sombra,
digamos, de su programa cabecera en Radio Jaén, en la cadena SER, donde trabajó toda su vida. Ese último programa, él ya estaba jubilado, él ya estaba con la salud un poco quebrantada, y él ya no pudo hacer ese programa, y lo hice yo. Y me acuerdo, además, que se tuvo que grabar, y cuando lo escuchamos, yo me pasé casi todo el programa llorando, ¿no? Porque yo nací, el programa ya estaba en antena. Cuando yo nací, el programa ya estaba. Y cuando yo tuve que dar el cerrojazo, pues fue un momento también para mí muy duro y muy difícil, entre otras cosas, porque yo no entendía el por qué acababa ese programa. Y creo, sinceramente, que pudo haber continuado. De hecho, unos años más tarde, cuando yo empecé con la crítica taurina y hice un programa de radio y televisión en Jaén, en Onda Jaén, le quise poner Sol y Sombra precisamente en homenaje a ese programa radiofónico que tuvo mi padre, pues eso, durante casi 50 años. Pero vuelvo otra vez a mi etapa de aficionado aquí en Úbeda. En el Callejón he vivido también momentos únicos, porque aquí ha habido ferias realmente muy importantes, como por ejemplo la de este año. Este año tenemos una feria realmente de un gran nivel. Me hubiera gustado que hubiera toreado Juan Antonio Millán Carnicerito de Úbeda, es verdad. Luego hablaré de esta familia, ¿no?, y de los toreros de Úbeda. Me hubiera gustado verlo encartelado, sobre todo porque son 25 años de alternativa. Y creo que ese tipo de cosas en el mundo del toro debe de haber sensibilidad para acordarse de los toreros de la tierra. Pero lo mismo que también digo eso, cierto y verdad que la carrera de Juan Antonio ya está hecha y, oye, una tarde más que menos tampoco va a ser nada importante. Pero aquí he visto grandes ferias y grandes faenas. De niño me acuerdo, dos años consecutivos, el trofeo Lagartijo para Juan Mora, que hizo unas faenas, bueno, espléndidas, fueron algo, un auténtico acontecimiento. Me acuerdo de una tarde con Fernando Cepeda que cortó tres orejas y estuvo realmente cumbre. Aquí el amigo se acuerda también. Sí, señor. Y estuvo cumbre. Yo me acuerdo de todas esas cosas. Y por aquí he visto pasar a todas las grandes figuras de la época. Bueno, de Ponce, ¿no?, que digamos ha sido mi torero preferido, ¿no?, si se puede decir esa palabra. Bueno, Finito de Córdoba, Ortega Cano, Espartaco, Joselito, El Litri, los toreros de la tierra, ¿no?, a Paco Delgado, a Juan Antonio Millán, a Carnicerito de Úbeda, Juan Luis Pizarro, en fin, he visto a todos los grandes toreros, ¿no? Me acuerdo de una anécdota con el apoderado de Jesulín Dubrique, aquí con Manolo Morilla. Vosotros, si recordáis a Manolo Morilla, era una persona que físicamente estaba muy lastrada, él iba con dos muletas, prácticamente el movimiento era muy difícil, ¿no? Y me acuerdo que estábamos viendo la corrida en el mismo puladero, juntos, y cuando, bueno, estaba dando un torero la vuelta al ruedo, estábamos fuera, y cuando suenan clarines y timbales, bueno, pues venga, va a salir el otro toro. Bueno, yo, claro, al ver esa debilidad física, pues le dije, venga, Manolo, métete dentro del buladero. Y se pone, no, métete tú, más. Y yo aquí no necesito meterme dentro. Bueno, yo, claro, era más jovencito y yo cuando lo veía con las dos muletas, digo, hombre, pues casi mejor sería que yo me quedara fuera y él se metiera dentro, ¿no? Porque en caso de que saltara un toro, fíjate en qué situación estaría. Me acuerdo, ahí ya era yo un poquito más grandecito y yo creo que ya estaba haciendo información taurina. Y aquí que estoy viendo a mi compañero de la crítica, mi admirado Juan Moya Costillares, me acuerdo de una tarde nevando aquí en Úbeda. Nevando. Y además, pero con una nevada impresionante, que nos teníamos que tapar con la bandera de España. Me acuerdo que estábamos Juan, estaba yo, estaba Emilio Gijón Crespo, que en paz descanse, estaba también mi padre. Bueno, una tarde terrorífica, ¿no? Porque ya se pueden imaginar el frío que hacía. Entre otras cosas, porque esta plaza, oye, es bonita, es muy bonita. Incómoda,
es igualmente, es tan incómoda como bonita, y ya es bonita. Y luego en estas fechas, antes se lo decía también a mi amiga Carmen, en estas fechas, hombre, pues generalmente el tiempo ya, últimamente ya está mejor, ¿no? Pues ya hasta el tiempo ha cambiado, ¿no? Pero aquí hemos pasado ferias de muchísimo frío, ¿no? Y a mí me comentaba un taurino, Santiago López, hace muchos años, cuando nos cayó un tormentón en Cazorla, bueno, ahí íbamos empapados, y me acuerdo que cuando terminó el festejo se acercó y me dijo, Angelito, Angelito, dice, cuando llegue el mes de septiembre, echa en el coche un chubasquero, un paraguas, que esto es habitual, ¿no? Y es verdad que ya en las ferias de septiembre hay que tener cuidado. Bueno, pues yo estaba hablando de esos primeros años como aficionado en Úbeda, cuando acompañaba a mi padre, que se encargaba de hacer la crítica taurina. Desde aquí ha retransmitido Corrida de Toros para Radio Jaén, para la cadena SER. Y al final, pues poco a poco yo fui tomando el relevo hasta que me he convertido en un crítico taurino. La verdad es que aquí mi amigo José siempre dice, cuando me ve, maestro y maestro y maestro. Yo casi no me gusta que me lo digan, ¿no? Porque en el mundo del toro aquí siempre se está aprendiendo, ¿no? Yo tengo la oportunidad de poder expresarlo en distintos medios de comunicación, pero bueno, no deja de ser una opinión más o menos formada, es verdad, que la que pueden tener cualquiera de ustedes, ¿no? En esta plaza yo he tenido oportunidad de hacerle crítica, claro, a muchos toreros. Y antes os he comentado, Enrique Ponce. Enrique Ponce aquí ha sido santo y seña. Me acuerdo en los años 90, y yo creo que es que sería el año 90-91. Aquí se organizaba una feria muy importante, había dos o tres corridas de toros. Y me acuerdo que mi padre, que era poncista hasta la médula, defendía la postura de que Enrique toreara. Pero Enrique ese año no lo contrataron. Y estaba de concejal de festejo José López. No sé si os acordaréis, José López. Bueno, mi padre hizo unas críticas por la ausencia de Enrique, algo que al concejal le sentó a cuerno quemado, pero a cuerno quemado. Y aquí hubo unas disputas terribles. Además, mi padre no era fácil tampoco, ¿no? No era fácil de convencer. Y este hombre. Y Pepe tampoco era fácil. Y yo he vivido aquí situaciones difíciles, que incluso se agrandó porque hubo una sustitución. Y eligieron para la sustitución a Fernando Cámara en vez de Enrique Ponce. Bueno, y ya mi padre entró, digamos que en cólera. ¿Cómo sería el enfado de ambos, ¿no? Uno porque no iba Enrique Ponce, el concejal defendiendo su postura, que bueno, hubo un enfrentamiento incluso personal, que un grupo de amigos al final los juntaron. Y bueno, al final, bueno, se dieron la mano y aquello, digamos que quedó en anécdota. Pero a mi padre nunca se le olvidó aquello, porque mi padre quería mucho Úbeda, pero mi padre además con Úbeda ha tenido también ciertos momentos. Me acuerdo de un titular de una feria taurina que tardó en presentarse, bueno, en circunstancias de muchas veces para cerrar los carteles, y mi padre puso un titular que no se me olvidará, que puso nubarrones sobre la feria taurina de Úbeda. Bueno, aquello fue también, aquello fue increíble en aquel tiempo, ¿no? Las cosas que le dijeron y la que se organizó. Me acuerdo un año, que tú también te acordarás, me acuerdo un año que hubo un cartel que, si no me equivoco, era Aparicio. Aguirre y Jesulín. Sí. Rivera y Jesulín. Bueno, pero esa fue la que se suspendió, que era de Martín Berrocal. No, pero yo me voy a otra anterior. A otra anterior, que creo que era Aparicio también, Jesulín, no me acuerdo el otro, podría mejor ser el Litri, un cartel así, que se cayeron los tres toreros porque se cambió la corrida, que vino una de Rocío de la Cámara. Y el cartel. El cartel era Miguel Márquez, César Rincón y Rafael de la Viña. Que fue todo un acontecimiento, un corridón de toros, además.
creo acordarme que Miguel Márquez, que yo nunca lo había visto torear, cortó una oreja de cada toro. César Rincón, que venía totalmente desconocido, todavía no había pasado el suceso de Madrid, cortó tres orejas, y Rafi de la Viña, que si no me equivoco, fueron cuatro orejas y un rabo. Yo esa la vi pues, desde la meseta de Toriles, pues, allí era un niño, pero fíjate, esa corrida fue excepcional y no se me olvidará nunca, ¿no? Y mi padre tituló, cuando se cayeron los tres toreros, tituló figurita de Mazapán. Era Fran Rivera también, ¿no? Sí, era Fran Rivera. Y me acuerdo que puso lo de figurita de Mazapán, ¿no? Y son ese tipo de cosas que a mí... Año 91. Sí, con César Rincón. Sí, sí, efectivamente. Y son esas anécdotas que a uno se les queda en la memoria, porque son festejos que por circunstancias... Pues bueno, al final toman un cariz distinto a lo que había previsto, ¿no? Además, esa corrida de Rocío de la Cámara fue realmente algo excepcional. No sé si os acordaréis de la corrida que se suspendió, que la organizaba el empresario José Luis Martín Barrocal. Sí. Que... y es que yo me acuerdo porque con José Luis Martín Barrocal es que era un personaje genial, ¿no? Yo no sé cómo se pudo hacer dueño de la Plaza de Toros de Úbeda. Mi padre se ha ido a otro barrio, se ha ido ya a otro mundo y no se pudo entrar nunca de cómo se organizó aquello. Y mucho menos cómo al final el ayuntamiento terminó haciéndose cargo de la Plaza de Toros. Pero me acuerdo que se suspendió la corrida, nosotros llegábamos desde Jaén y cuando se suspendió la corrida allí nadie sabía dónde estaba José Luis Martín Barrocal, había desaparecido por completo, no había toros, en fin, no me acuerdo bien cuál fue el problema. Es que la Feria Taurina de Úbeda ha tenido también mucha historia. Yo estando ya de crítico, también tuve, bueno, un pequeño problemilla, poco. Fue la corrida, esa corrida famosa benéfica de los seis toreros locales. Sí, sí, me acuerdo, Felipe, me acuerdo. Tú tuviste problemas y yo también tuve algunas. Y yo tuve algunos porque se me ocurrió decir algo que fue verdad, que es que lo viví, es que yo lo viví, yo estaba en ese patio de caballos y fue que el empresario no tenía muchas ganas de dar la corrida de toros. Y yo estuve y yo vi, es que yo vi al empresario acercarse a los toreros para que se suspendiera la corrida. Y de los seis toreros, es que las cosas hay que decirlo, tan solo hubo uno que dijo de echar la corrida hacia adelante, que fue José Carlos Venegas. Efectivamente, se lo dijo al empresario, y todos los demás toreros, por una razón o por otra, y ya han pasado años y tampoco me voy a meter ahora en ese lío, pero todos dijeron de suspender, y la corrida se suspendió, y yo lo dije en la prensa. Bueno, pues, luego... recibí llamada, además me acuerdo que yo me fui con Felipe para ver cómo se firmaba el acta de la suspensión para luego decir ¿cómo? Un acta distinta, claro, efectivamente, bueno, pues yo me acuerdo que yo eso lo conté, así como se lo estoy contando a ustedes, ¿no? Oye, la corrida se suspendió, es verdad que el tiempo estaba como estaba, pero la plaza estaba perfecta para torear, ¿no? Es decir, había muy pocas ganas, ¿eh? Sobre todo por parte del empresario y los toreros, por alguna circunstancia, cinco de ellos estaban de acuerdo con la suspensión. Bueno, pues yo al comentarlo, luego recibí llamada, una de uno de los toreros, de Alberto Lamela, que me dijo, que por cierto es muy buen amigo mío, es un gran torero y un excelente profesional, ¿no? Y él me estuvo comentando ciertas cosas en las que decía, no, pero es que luego cuando se ha ya decidido la suspensión, yo he hablado con el empresario y le he explicado los motivos del por qué yo renunciaba, eran motivos económicos, de pago, de que no le aseguraban los gastos, sobre todo a la cuadrilla, en fin, ese tipo de cosas. Yo lo único que le dije fue, Alberto, digo, sí, yo te puedo entender, pero lo que ha pasado en la reunión entre torero, apoderado, el empresario y la autoridad, ha sido lo que ha sido. Y yo no puedo decir otra cosa. Bueno, me granjeó un problema, pero con Alberto se solucionó. Y parece ser que el empresario tampoco estaba de acuerdo
con lo que dije, que a un compañero de la prensa, porque a mí directamente no me lo dijo, pero un compañero de la prensa, bueno, le dijo algo que, bueno, que puede que llevara en parte razón. Perdone la palabra, le dijo, este no tiene ni puta idea de toro. Bueno, pues a lo mejor es verdad que no tengo mucha idea de toro, ¿no? Quizás, no lo voy a cuestionar. Pero la respuesta que yo le di a ese compañero de la prensa, le digo, bueno, pues si tiene algún problema, que me llame y se soluciona. Si yo, oye, si yo tampoco quiero llevar la razón en todo, ¿no? A mí eso me da igual y yo como crítico taurino tampoco creo llevar la verdad absoluta, ¿no? Yo también me puedo equivocar y de hecho seguro que me he equivocado muchas veces y más que me equivocaré, ¿no? Pero ahora, sin embargo, estoy en un momento en el que disfruto mucho la crítica taurina. ¿Por qué? Primero porque me he ido del callejón de la plaza. No me gusta estar en el callejón. Entre otras cosas porque creo que se ha perdido un poco la grandeza que tenía. Ahora los personajes que hay, pues la verdad es que a mí no me gustan. No me gustan del todo. Antes había taurinos de verdad. Y ahora hay otra clase de taurino, ¿no? Ni mejor ni peor, pero como yo me crié en otro ambiente y he visto otras cosas, también es cierto una cosa. Es decir, no me he ido tampoco del callejón por una decisión voluntaria. Y bueno, lo único que pasa es que yo llevo también mis medios de comunicación, yo voy con mi ordenador y la verdad es que voy haciendo la crónica sobre la marcha. No es lo mejor, ¿eh? No es lo mejor tampoco hacer esa crónica sobre la marcha, entre otras cosas, porque me acuerdo de un compañero de la crítica taurina, Francisco Martínez Perea, de Granada, del diario Ideal de Granada, en el que él comentaba que lo que más le gustaba era ver la corrida de toros y luego, cuando terminaba, irse tranquilamente al periódico, ir pensando para luego armar la crónica, ¿no? Yo diría que eso es lo perfecto. Pero claro, en estos tiempos, con tantas prisas, es que a mí me van pidiendo, para aplauso, me van pidiendo el toro a toro, ¿no? En el periódico Ideal, es que el periódico se cierra a las 10:30 de la noche y claro, tienen que tenerlo rápido, ¿no? Y sobre todo las corridas en verano son peores todavía, ¿no? Que empiezan a las 7:30 y terminamos muchas veces. Porque esa otra, es que las corridas de toro hoy día terminan a las 10 de la noche, son 3 horas de festejo ya. Yo me acuerdo que los taurinos antes decían, corrida que dura más de 2 horas, es corrida aburrida. Bueno, pues ahora estamos ya en las 3 horas, ¿no? que es una auténtica barbaridad. Los toreros de la tierra, antes he dado una pequeña pincelada. Yo aquí he visto tomar la alternativa a Paco Delgado, fue en el año 92. Y se la dio el día 29, uno de los días grandes de la Feria Taurina de Úbeda. Porque en Úbeda la feria toma nombre en San Miguel, pero uno de los días más importantes también es el día de San Francisco, que es el día 4 de octubre. Ese día también tengo yo anécdotas, ¿no? sobre todo con el equipo médico de Úbeda, ¿no? que dirige Rafael Fuentes, ¿no? Un excelente cirujano y un buen amigo. Bueno, Paco Delgado tomó la alternativa en el año 92, se la dio el Lidri, y bueno, fue un torero que llamó la atención y que mantuvo el interés de los aficionados. Luego la carrera de los toreros es como es, y bueno, se quedó ahí su carrera en un buen profesional, pero no alcanzó esas cuotas de lucimiento importantes, pero siempre ha estado muy vinculado a Úbeda y a su feria taurina, entre otras cosas porque ha sido empresario, junto con Alfonso Moya, otra persona, otro hombre que quiso ser torero, fue novillero. Yo le he visto torear a Alfonso Moya como el novillero sin caballos aquí en Úbeda. Y Paco siempre ha estado muy vinculado a esta feria y lo sigue estando. Yo le he visto torear en Úbeda y me acuerdo de una corrida de toro en la feria de Córdoba, una corrida de Victorino, que estuve en esa corrida, ¿no? Me une muy buena amistad con él y la verdad es que lo quiero mucho, al igual que a Juan Luis Pizarro. Juan Luis, yo creo que es el último torero de la tierra que ha tomado la alternativa aquí, que fue en el 2005.
en un cartel con Enrique Ponce y el Fandi. Fíjate, recordando a Juan Luis Pizarro, me acuerdo de su padre, de Juan Pizarro. Era una persona que además nos ha dejado relativamente pronto. Era un ser excepcional, era un hombre con una personalidad, con una educación. Para ser padre de un torero siempre está en un segundo plano y nunca ha querido tomar protagonismo. Yo me acuerdo que él era alcalde y se entregó un trofeo lagartijo. No me acuerdo al torero que era, pero bueno, ahí fue donde lo conocí. Mi padre sí tenía muy buena relación con él y la verdad es que, bueno, su hijo tomó la alternativa, triunfó ese día. Bueno, luego su carrera ahí ha estado, pero es un tío fenomenal, ¿no? El año pasado fue cuando toreó en Santisteban del Puerto, en la feria, y la verdad que a mí me sorprendió lo bien que estuvo, para lo poco que torea, lo poco que su carrera, bueno, ha tenido la oportunidad de torear. Y he dejado en último lugar a Juan Antonio Millán, ¿no? A Carnicerito de Úbeda, el titular de esta peña taurina, de Antonio, Juan Antonio Millán, que hoy me hubiera gustado, la verdad, verlo aquí. Lo mismo que he dicho antes, que me hubiera gustado verlo en los carteles, sinceramente me hubiera gustado verlo aquí. Yo entiendo su malestar, entiendo su cabreo, pues no está anunciado, pero creo que su obligación era estar aquí. A mí me hubiera gustado en la parte personal, pero es que creo que él debería, siendo titular de la peña, su presencia debería de ser obligada. Y no mezclar una cosa con las otras. Yo a Juan Antonio lo conozco bien, sé que es una persona de una muy fuerte personalidad, con un carácter fuerte. Siento que estará decepcionado porque son 25 años de alternativa. Si nos retrotraemos, 25 años, tomó el doctorado en el año 98, en una corrida con... Estaba anunciado, fíjate qué corridón de toro, para la alternativa de Carnicerito. Estaba anunciado Enrique Ponce y José Tomás. Lo que pasa es que Enrique no pudo torear, tendría algún tipo de lesión y se cayó del cartel. Y curiosamente, lo que son las circunstancias, la alternativa se la termina dando Paco Delgado, el otro torero de la tierra. Bueno, Juan Antonio era un torero que, según las palabras de mi padre, me decía, me recuerda a su tío Antonio Millán, a Carnicerito, al primer Carnicerito de Úbeda. Yo a Carnicerito, a Antonio Millán, lógicamente no lo pude ver. Él falleció en el año 76, yo tenía un año. Y la verdad es que a mí, lo que más me sorprende de Carnicerito, fijaros, el otro día estuve en Linares en un acto en el que tuve que hacer una semblanza del maestro José Fuentes de Linares, que este año ha fallecido recientemente también, el pasado mes de mayo. Y yo a José Fuentes lo empecé a admirar por una imagen que se me quedó grabada, pues eso sería en el año 82, 83, en la corrida de toros que mató de Miura en Linares con Roberto Domínguez y Espartavi. A mí se me quedó grabada esa imagen, yo era muy niño, que era en el patio de caballos liándose el capote de paseo, bueno, ya liado, la verdad, una imagen bestial, ¿no? Era una figura que desprendía un aroma a torero, una torería, era algo distinto, ¿no? Y a mí se me quedó grabada esa imagen. Y algo parecido me pasó con Antonio Millán, con Carnicerito de Úbeda, con una fotografía que a mí me enseñó mi padre toreando, dando un muletazo al natural de frente. Bueno, es que era algo excepcional. Yo creo que muy poca gente ha podido torear de frente mejor que Antonio Millán Díaz Carnicerito de Úbeda. Aquí me está diciendo el amigo que nadie, ¿no? Lo dijo Paco Camino. Sí, sí, lo dijo Paco Camino. Y además yo sé que... Menos. Pero bueno, a mí lo que me sorprende de Antonio Millán Díaz de Carnicerito fue que como saliendo tres veces por la puerta grande de Madrid a hombros, tres veces a hombros, siendo novillero, y tres veces por la puerta grande de Madrid siendo matador de toros,
no fuera una figura del toreo consolidada. Y en el mismo año, además. Y en el mismo año. Hay una anécdota, la puedo contar a media, la puedo contar a media. Cuando yo lo hablaba con mi padre y él me comentaba que había salido a hombros 3 veces por la Puerta Grande de Madrid un mismo año, ¿cómo es posible que al año siguiente no lo pusieran en Madrid? Mi padre, que era muy amigo de Antonio, muy amigo, le hizo un comentario diciendo que nada había tenido que ver el tema taurino, que había otros temas, y ahí me quedo, porque lo demás es un poco fuerte. Bueno, son cosas que pasan en el toreo, pero lo cierto es que Antonio levantó una ilusión tremenda en esta ciudad, pero tremenda. Yo me acuerdo por los comentarios, por lo que he podido leer, por lo que he podido escuchar, me acuerdo de ese ambiente que generó, que prácticamente se llenaban autobuses allá por donde toreaba. Y Juan Antonio era de las personas, bueno, perdona, Antonio era de los toreros más importantes en aquella época, sobre todo ha tenido el reconocimiento de todas las grandes figuras de aquella época. La alternativa, yo he visto un vídeo de la alternativa y la plaza de San Nicasio estaba a reventar. Me acuerdo además, estoy tirando de memoria, los toros fueron de Lizardo Sánchez en un cartel con Antonio Ordóñez y Ángel Teruel. Y al primer toro, si no me equivoco, al del doctorado, le cortó los máximos trofeos, las 2 orejas y el rabo. A mí mi padre me dijo que Antonio Ordóñez decía que su sucesor iba a ser Antonio Millán Carnicerito de Úbeda. Fíjate. Bueno, al final la vida es como es y se truncó en una tarde en el año 76 en el que perdió la vida. Pero fíjate, pasando los años que han pasado, 47 años de su fallecimiento, todavía se recuerda. Y eso es un poco por la grandeza y la personalidad que tuvo Antonio Millán, que por cierto, aquí se le recuerda con una estatua, que cuando yo hablaba de cuando yo venía de chiquitillo, que pasábamos por aquí, mi padre siempre se acordaba y me decía, mira, aquí está Antonio Millán Díaz, Carnicerito de Úbeda. Fue un gran torero, fue una gran persona, y ahora, bueno, pues su sobrino, ojalá, Jero, se pueda solucionar lo de Juan Antonio, y ojalá pueda torear. A mí me gustaría verlo. Bueno, yo creo que llevo ya un largo tiempo hablando. Pero es que, claro, yo quiero recordar a personas a las que le tengo un profundo cariño aquí de Úbeda. He hablado de Juan Pizarro, del padre de Juan Luis. La verdad que era un hombre que era encantador y conmigo siempre fue muy agradable y se portó muy bien. Me quiero acordar de Rafael Fuentes, porque yo la imagen que tengo de Úbeda siempre va relacionada con Rafael, porque todos los días 4 de octubre San Francisco organizaba una feria, en una comida en la feria, y ahí siempre estábamos, ¿no? Mi padre me llevaba, lógicamente íbamos a los toros. Rafael ya está prácticamente quitado de en medio, pero todavía sigue dictando, ¿no?, cátedra en la enfermería de la plaza. ¿Cómo olvidarse de esa operación? Que yo creo que como los toreros siempre tienen una tarde triunfal, pues Rafael tuvo ese momento acertadísimo, ¿no?, que le salvó la vida al novillero en aquel momento, a Luis Fernández Jocho, en Sabiote. Me acuerdo de aquello, allí se pasó un rato malo, pero malo de verdad, ¿eh? Pero le salvó la vida y luego le salvó la pierna, fíjate. Eso siempre se me quedó grabado, ¿no? Y a Rafael, lógicamente, le tengo mucho cariño. Y he dejado en un... Hay muchas más personas, ¿no? Muchas más, pero no quiero dar nombres porque seguro que se me olvida alguno, seguro. Pero mira, he querido dejar en último lugar a mi amigo Felipe. Sí, Felipe. Mira, esta mañana me ha hecho mucha ilusión el mensaje que me han mandado. Porque yo que estaba
perdonad la palabra, pero estaba cagado, ¿no?, con lo que podía pasar aquí esta noche, pues he recibido un mensaje muy cariñoso. Felipe, no lo necesitaba, te digo, no lo necesitaba, en el sentido de, yo sé la amistad que tenemos, sé lo buena persona que eres, sé lo bien que te portas siempre, como delegado gubernativo, ningún problema. Yo que por esas plazas de Dios he pasado también, madre mía, la de cosas, con Felipe jamás. Y sé además que eres un ubetense, pero de verdad. La Semana Santa para ti es excepcional, y también los toros. Y siento mucho que en tu etapa de presidente de la Plaza de Toros lo pasaras tan mal, porque fue una etapa muy difícil y muy dura. Y no se fue justo tampoco contigo. Y una vez me dijiste, cuando ya estabas en la barrera, en una feria, que te dije yo, te dije algo así como diciendo, bueno, Felipe, ya, y me dijiste, no, aquí estoy en la gloria, no quiero saber nada. Felipe, gracias por haber venido, por acompañarme, gracias por tu amistad. Hay otras personas también que se han acordado de mí, ¿no?, en estos días. Hablo de Luis Miguel Parrado, ¿no?, que hoy está en Pozo Blanco, que me ha dicho, ¿qué me ha salido a última hora si no hubiera estado? Sí, ¿no? Sí. Sí, te ha escrito también. Ahora me lo dices, ¿no?, ahora me dices lo que te ha dicho, ¿sabes? Y bueno, y aquí quiero agradecerle, pues, a todos, ¿no? A mi hermana que está aquí, fijaros, mira. Te voy a dejar en último lugar a mi mujer, que la tengo ahí. Es que me pasa una cosa muy curiosa. Pero bueno, quiero agradecerle a todos, ¿no?, vuestra presencia aquí. A mi amigo Juan Carlos y a mi amigo Pepe, que están ahí con su mujer y con los chiquillos. Fíjate, me ha pasado una cosa, o sea, te lo puedes creer. He sido muy injusto con ellos. Porque yo tenía tanto miedo a este acto que yo prefería que no hubieran venido. Sí, y es que es así. Y sin embargo, aquí están. Y ahora se lo agradezco muchísimo. Y a mi amigo Francis, que ha venido de Jaén, cuando ellos también ya están en capilla, que dentro de nada celebran la feria de San Lucas en Jaén. Gracias a mi amiga Carmen también, a Carmen Moya, a su padre, gracias por venir desde Linares, os lo agradezco mucho. Aquí a mi amigo, los presidentes de la Plaza de Toros de Baeza, que los veo todos los años, siempre en la feria. Oye, que si la Plaza de Úbeda es bonita, la de Baeza es un escándalo, ¿eh? Y este año habéis tenido una feria, una corrida de toros espectacular. También os lo merecíais, ¿eh? Porque, joder, ha habido años también, oye, vaya corridita, ¿eh? Que subirse a la presidencia no es fácil, que tenéis mucho mérito. Gracias, José, por darme la oportunidad. Os he soltado seguramente un pestiñazo que cuando salgáis de aquí vais a decir, bueno, menos mal que ya he terminado este de hablar, ¿no? Pero gracias, José, por haberte acordado, ¿no? Y antes te lo he dicho en la entrevista que me has hecho. Enhorabuena por la labor que haces en la peña de Carnicerito. Es probable que sin tu presencia, sin tu presidencia en la peña taurina de Antonio y Juan Antonio Millán Carnicerito de Úbeda, probablemente ya no estaría en funcionamiento. Y sé que tú lo haces de corazón. Y sé que tú lo haces por la admiración que le tienes a esa figura que fue Antonio Millán y posteriormente a su sobrino, a Juan Antonio Millán, socio desde el año 80-81, quizás ya el más antiguo, ¿no?, quitando a su padre, y presidente lleva desde el año 2010. Bueno, una barbaridad, sobre todo en las peñas taurinas, porque estamos pasando una época difícil. Gracias por acordarte de mí, y mira, te voy a pedir un favor, ya. Yo es que prefiero estar ahí sentado, ya no te acuerdes más para yo estar aquí, ¿no? Ya si me llama, que yo pueda estar ahí con vosotros. Jero, te deseo muchísima suerte para la feria. Tenéis una ciudad que es espectacular. Y una ciudad que,
que probablemente sea de las más bonitas que haya podido conocer. Bueno, iba a decir, bueno, lo digo, ¿no? Sí, es una tontería, pero lo digo. Yo creo que puede ser de las ciudades más bonitas que haya en el mundo, con esa plaza Vasque de Molina, que es auténticamente espectacular. Y la tenéis además la ciudad preciosa, y una feria este año soberbia, con unos carteles que, fíjate, antes te comentaba, Morante de la Puebla dos tardes, me sobraban las dos tardes de Morante, con una está bien, y ahora la presencia de Curro Díaz, me ha encantado esa sustitución, y mañana vamos a tener un corridón de toros. Enhorabuena, Jero, por esa labor, que sé que lleva mucho tiempo. Tú te acordarás de mi padre también, que hablaba contigo, ¿no? Tú ya eres un veterano también, de guerra. Muy verde. Muy verde, no, hombre. Y quiero dejar en último lugar, sé que a ella le da mucha vergüenza, pero es a mi mujer, porque me ha pasado, y me pasa una cosa, ¿no? Yo acompañaba a mi padre, y ahora ella me acompaña a mí, ¿no? Tan solo hemos cambiado el sitio en el coche, pero hace una función parecida, ¿no? Porque yo, con mis padres, por todos esos viajes que hemos ido, por todas esas carreteras, cuando las carreteras eran, que algunas eran, bueno, para qué decirlo, ¿no? Aquello tardábamos, yo qué sé, los viajes se hacían interminables, ¿no? Cuando encima no había aire acondicionado en los coches, un calor, mi padre sudando, me obligaba a llevar una percha con otra camisa para cambiarse, porque el hombre llegaba de una manera tremenda. Y bueno, en todos esos viajes hemos tenido momentos felices, de risa, algunos difíciles también, peleas muchas, entre otras cosas porque mi padre se perdía siempre y él me echaba la culpa a mí, que por cierto, yo también me perdía, yo también soy tremendamente despistado, ¿no? Nosotros no hemos llegado a perder hasta en el pueblo de Jamilena, que tenía dos calles, ¿no? Era una cosa tremenda, ¿no? Y ahora, sin embargo, mi mujer me acompaña a mí y ahora yo le echo la culpa a ella, ¿no? Cuando sale algo mal, ¿no? Y digo, hay que ver, digo, estas cosas no... estas cosas como son, ¿no? Pero, sin embargo, eres la mejor compañía, ¿sabes? Y además te lo agradezco mucho que me acompañe. Ella está deseando ya que termine, ¿sabes? Ella está deseando que termine. Pero, Carmen, gracias. Gracias de verdad. A mi hermana Mariola también, por venir. Y yo ya me despido. Perdonarme por este rollo que he soltado, pero prefería decirlo así antes que escribirlo, ¿eh? Gracias a todos. Quiero que tengáis una feliz feria, a todos vosotros, que tengáis una feliz feria de San Miguel de Úbeda, que lo paséis bien, que os divirtáis y que acudáis a la Plaza de Toros, que quiero ver la Plaza de Toros con dos llenos impresionantes. Y a la novillada, que iba a venir el hijo de Paco Delgado, que por cierto, es que tengo mala suerte con él, porque cuando torea, yo no he podido venir. Y ahora que sí podía venir, ahora el hombre se ha lesionado. Bueno, tendré la oportunidad de verlo, lo que le deseo una pronta recuperación. Muchísimas gracias por todo. Me siento muy orgulloso de pertenecer a esos 26 pregoneros anteriores de la Feria de San Miguel de Úbeda. Calculo que no habré sido el mejor, pero gracias por haberme respetado en este momento. Gracias de verdad. Quisiera dar las gracias a Ángel y decirle que, sobre lo que ha dicho, que bueno, la peña de Antonio, Juan Antonio Millán, se sigue manteniendo, pero en parte no considero que sea por mi labor, porque viene de decir que efectivamente me hice socio cuando no había torero en Úbeda, en el año 81, cuando Antonio tenía 3 años.
Era la única peña que había en Úbeda. Yo estaba recién llegado y fue lo primero que hice. Ángela recuerda a mucha gente. Fijaros si yo puedo recordar a gente de la peña, ¿no? A Rojas, Fernando Almansa, Mariano, el Boquerón, toda esta gente que formaba esa peña taurina. Y fíjate, con el tiempo, pues se sigue manteniendo y bueno, y hacemos lo que podemos. Una peña siempre se sabe que si el torero no torea, pocos socios tiene. Nosotros podemos decir que no tenemos ninguno. Bueno, son las circunstancias profesionales de cada torero. La peña poco puede hacer y menos sin socios. Considero que la única fuerza que podía hacer la peña es tener socios. Bueno. Y es una pena, porque es una pena que armar a los niños. Las peñas taurinas. Son mayores y no hay ayuda de nada. Bueno. Siempre hay ayuda para todo y también tiene que haber para una peña taurina. Bueno. Para mi punto de vista. Bien, ahora si les parece, bueno, hasta las 9:30 tenemos tiempo, si Ángel lo ve conveniente, o es conveniente en un pregón hacer un coloquio como vosotros queráis, ¿eh? No voy a imponer. Yo sí quiero contestar a lo que ha dicho Ángel, ¿no? Y entonces, claro, la fuerza que puede hacer una peña taurina es que si tiene unos socios, tiene un dinero de socios que se puedan gastar en otras cosas, y llegar al empresario de turno y decir, oiga usted, 100 abonos para esta peña, pero nuestro torero tiene que estar puesto. Si no tenemos esa condición, el empresario, lo he dicho muchas veces, es muy bonito estos coloquios, es muy bonito estos pregones, es muy bonito el cosío, es muy bonita la poesía, la arquitectura, la pintura, la música, todo es muy bonito alrededor de los toros, todos son bellas artes, pero amigo, el empresario lo que quiere es no ver cemento. Yo estoy seguro que si termina esta feria y hasta la que viene el empresario dijera, voy a registrar los carteles que el pueblo quiere, seguramente que si se presentaran 5, 6, 7 mil papeletas, cada una tendría un cartel distinto. Entonces, esto es muy difícil. Sobre la presencia de Juan Antonio, pues sí, todos hubiéramos querido que estuviera presente, pero las circunstancias lo han querido así, nosotros lo respetamos, lo apoyamos también, pero también hay que ver que la Peña Taurina es la segunda más antigua de la provincia. Yo no quiero que se pierda. Yo no quiero que se pierda, aunque no tengamos socios, aunque no tengamos fondos. Pero, gracias, Jerónimo, en este caso, supongo que cualquier corporación municipal que pudiera entrar haría lo mismo, intentaría mantener el pregón. Y mientras no ayuden en lo que pedimos, que Jerónimo sabe que no tiramos con pólvora de rey, nunca, nunca, como, lo hacemos como si fuera nuestro propio dinero, esto se seguirá manteniendo. Otra cosa no puedo decir, ¿no? Que si se mantiene todo, Ángel, es gracias al aficionado, gracias, lo digo como en el programa de toros, hay quien gustará más, gustará menos, pero si se mantiene es por su audiencia, es por la gente que lo ve, por una serie de cosas, porque si no, ¿qué haríamos nosotros, no? Si a ti no te leyeran, si a mí no me vieran. Es la gente la que mantiene todo esto, el aficionado al que hay que darle totalmente las gracias. Yo, por mi parte, no tengo nada más que decir. Como siempre, agradecer la presencia de cualquier pregonero que hemos traído, en este caso, este año, Ángel. Siempre procuro que sean amigos, que sean conocidos, que sean taurinos, que traigan a sus amigos, como ha sido el caso, venir de Linares, venir de Jaén. Muchas gracias, porque en una ciudad tiene que haber afición. Y tú dices que has tenido problemas, tu padre ha tenido problemas, pues yo a lo mejor también tengo un problema, pero lo voy a decir públicamente. En Úbeda no hay afición. No hay afición. En Úbeda no hay afición. Dos veces. Si aquí contamos los representantes que han venido de Jaén, los representantes que han venido de Linares, los que han podido venir de otros sitios, con esa memoria que cualquier pregonero habla de Antonio Millán, ¿qué pasa? ¿Que no hay aficionados en Úbeda?
No han tenido media hora para venir a un acto como este, que hoy se ha llenado la sala. ¿Dónde está la afición? Aquí no se le pide dinero a nadie. El año que viene quizás se haga en la Plaza de Toros, y seguro que la lleno, porque al final del prospecto pondré que habrá una copa de vino español. Yo creo que he hablado bastante claro. Habrá quien me dé en el cuello como los conejos. Bueno, me da igual. Yo ya con mi edad me quedo en mi casa tranquilamente, me voy al campo cuando me da la gana, disfruto toreando, que es lo que me gusta, mejor o peor. Bueno, más que torear, dar trapazos. Pero lo hago. O sea, que me da igual, pero si vamos a hablar claro, Ángel, vamos a hablar claro. Yo no soy periodista, yo no tengo, como se suele decir las profesiones, deontología, ¿no? Deontología, yo no tengo ninguna. Quizás no la haya tenido, por suerte, ni en mi profesión. He tenido esa gran suerte. O sea que, Ángel, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Jerónimo, en representación del ayuntamiento, las personas que nos acompañan de otros partidos políticos también, que la fiesta no tiene colores, que la fiesta no es política, de siempre ha sido así, que sigamos que siga siendo así y que vamos a ver si Úbeda despierta un poco y vuelve a tener esa afición que tenía, porque sigue teniendo por lo menos una peña con el nombre de un torero que es muy querido. Yo creo que solamente por eso debería de ser así, pero nadie puede exigirle nada a nadie. Yo, Jerónimo, te pediría que, si ves conveniente, o el pregonero, si alguien tiene algo que decir, ya que tenemos tiempo, y si no, pues que despidieras el acto antes de terminar yo con el pregonero haciéndole un regalo de parte de la Peña Taurina. Y como siempre digo, patrocinado y colaborando el Ayuntamiento de Úbeda. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas, aficionados y aficionadas. La verdad es que sí, ¿no? Se han dicho palabras muy, muy reales, muy sabias, ¿no? Evidentemente, si no fuese por el trabajo que hacéis las peñas o que hacéis los colectivos para mantener, es triste que el pregón taurino, que es el pistoletazo de salida a la Feria de San Miguel y a la Feria también de San Miguel, un pregón también muy esperado, gracias al trabajo que realiza al frente prácticamente tú, al frente de la peña, bueno, pues es posible, ¿no? Lo importante, lo más bonito es que esto se viese lleno, ¿no? Porque si a alguien le gusta los toros y a alguien le gusta la Feria Taurina, lo ideal es que estuviese en esta sala, pues como se llenan en los pregones de feria, los pregones de Semana Santa o los pregones de carnaval. Pero bueno, yo creo que también eso sería un análisis distinto. Ángel, el nombre del Ayuntamiento, el nombre de la ciudad. Yo de tu padre me acuerdo muchísimo, hemos tenido muchas conversaciones y lo ha abordado, creo que lo mejor que ha hecho es no traer papel, como decía tu padre, porque las cosas que salen del corazón salen de verdad, salen con arte, ¿no? Como ese torero que todavía con el corazón un puesto, yo creo que ha dicho un pregón con el corazón lleno de vivencia, de experiencia, y yo creo que lo ha hecho muy ameno, muy entretenido, para nada, como bien decía la mamá, ha pesado, y generando un poquito de envidia a Sara, ¿no? Porque como bien decía, que yo estoy bragado, pero yo llevo poco tiempo, que yo no he tenido esa infancia ni ese bagaje taurino, porque no he tenido esa afición en mi casa ni en mi entorno, y prácticamente empecé a aprender la primera vez que hice una plaza de toros, dicho siempre, fue cuando fui el primer año concejal, ¿no? Y estar al lado de gente, pues, como tu padre, que echaba muchas charlas con otra gente, va aprendiendo y tienes un poquito, a lo mejor un 1%, un 2%, ¿no? Porque esto primero hay que llevarlo mucho en la sangre y luego pues, ver muchos toros y estar, ¿no? Pero la verdad es que estar al lado de gente como vosotros, escuchándolo, pues hace que se vaya aprendiendo, ¿no? Y esa ilusión y esa ganas que pues, yo he tenido por aprender, porque aunque no haya sido de un bagaje taurino, yo creo que la fiesta nacional de los toros es una fiesta importante, una fiesta cultural imprescindible en cualquier feria y en toda la ciudad. Y hay que mantenerla, hay que fomentarla y hay que potenciarla, ¿no? Yo creo que cuando entramos hasta hace 8 años,
Y en eso, pobre Felipe, también lo comentamos, la mala suerte que había dicho que tuviste tú las anteriores elecciones, pero yo también venía muy predecida por el poco interés o las pocas ganas de aquel equipo de gobierno de intentar hacer una feria taurina bien y apostar por ella, ¿no? Y tuviste mala suerte, la verdad que sí, Felipe. Yo creo que las cosas hay que hablarlas claras. Y entramos, intentamos ir haciendo y afianzando la feria, paso a paso, escalón a escalón, intentando generar esa confianza en que la gente creyera otra vez en venir al doctor Agúeda, en venir a ese curso de Sindicato, en llenarlo, porque ahora con tantas corrientes, sabes que vamos en contra casi de todo, ¿no? Entonces aquí hay anti todo y, en fin, entonces yo creo que lo que hay que actuar pues, con lo que realmente creemos, es actuar con el corazón, y creemos que es fundamental la Feria Nacional, la Feria Taurina, que hay que mantenerla y hay que potenciarla. Y hay que subir escalón a escalón, y bueno, llevamos 9 años, yo creo que la Feria de Toro de Úbeda, nuestra Feria de San Miguel, es una feria esperada, una feria que ya está muy consolidada, es una feria que, bueno, como bien decía, Pepe, carteles podíamos hacer muchos todo el mundo, ¿no? Pero yo creo que es una feria que ha gustado, que se sigue consolidando, que se sigue respetando y que se dan, a pesar de cualquier inclemencia meteorológica, como por ejemplo hace poco tuvimos el año pasado con esas lluvias tan fuertes que se vio una tarde de toros magnífica. Yo creo que eso es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque el aficionado que paga una entrada, que se gasta un dinero de su ahorro, tiene que disfrutar de un espectáculo y tiene ese derecho, ¿no? Yo creo que no quiero entenderlo más, ya que si no, yo sí lo puedo hacer pesado, ¿no? Nada, agradeceros enormemente que estéis aquí, porque yo creo que es fundamental llenar la sala, tanto en cualquier pregón, en cualquier pueblo, en cualquier ciudad taurina, para que la feria no se pierda, y bueno, igualmente que tenéis el curso de San Nicasio. Muchas gracias y que tengáis buenas tardes. Bueno, pues muchísimas gracias, ¿no? La verdad que ese es el trofeo que hay un detalle que yo se ha institucionalizado gracias al ayuntamiento. Le damos lo mismo a todo pregonero para que no haya distinciones. ¿Eh? Vamos, pesa tela. Es un regalo de peso, por lo menos. Es un regalo de peso, ¿no? Gracias. Bueno, yo agradecerte, José, el detalle, la invitación. Y que sepas que tendrá, como se suele decir, un sitio de privilegio en mi casa. Gracias, de verdad. Gracias. 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 Bueno, de verdad.